Ante la instrucción girada por el Ejecutivo Estatal para investigar el proceso de compra del terreno donde se ubicaría la Zona Económica Especial en Paraíso, el titular del órgano superior de fiscalización del Estado, Alejandro Álvarez González, informó que en la auditoría de los recursos públicos con los que se realizó dicha acción está contemplada para su análisis. Por supuesto que está considerada dentro de la muestra de auditoría y como establece la ley, se le dará el tiempo a quienes hayan ejercido el recurso para que en caso que haya observaciones hagan las aclaraciones correspondientes y si no seguirá el transcurso del debido proceso que establece la ley. Está incluida ya en la muestra este ejercicio del recurso público. Destacó que igualmente se encuentran a revisión los recursos que fueron empleados a través del empréstito otorgado para el uso en materia de seguridad pública. Ya estamos revisando porque 2/3 partes de ese empréstito se ejercieron en el 2018. Entonces, lo estamos revisando y una tercera parte se ejerció en el 2017. Entonces, en ese sentido, vamos a pedir la información para poder complementar la revisión. Ha habido un importante ejercicio de los recursos. El empréstito, como ustedes saben, fue una situación extraordinaria que se solicitó y que se ejerció la mayor parte en el 2018, porque recordarán ustedes que en primera instancia el trámite quedó pendiente, porque si más no recuerdo se aprobó en marzo, sin embargo en junio se tuvo que hacer otra sesión por alguna solicitud de manera precisa que se hizo y se volvió y el empréstito vino quedando como el 30 de junio, entonces de julio prácticamente a diciembre se ejerció nada más 1/3 del empréstito. Álvaro Falcón, camarógrafo, César Ábalos, Noticias TVT.